Thank you.
Buenos días. Nos han llegado a través del WhatsApp parroquial, al correo electrónico y a la Secretaría las siguientes intenciones. En acción de gracias de la familia Gutiérrez, a Nuestra Señora de la Rábida, a San José, al Sagrado Corazón de Jesús, Don Bosco, Santa Rita de Casia y Jesús Misericordioso. Pedimos por la paz mundial, por las intenciones particulares de Elena, petición especial a San José, a Santa Teresita y a Don Bosco. Pedimos por la salud de Ángela, Raquel, Javier Ibáñez, Carolina, Alejandro, Pablo Gumilla, Belkis, Teresa, Chantal, Elizabeth, John Velázquez, Santiago, Joaquín, Alicia, Roberto, Alba, Tomás, Delia, Jorge, Zoraida, Teófila, Roberto, Lili, Mónica, Jason Funi, Giovanni, familia Martínez, Carrizo, Soto, Navarro, Alejandro Cruz, Carlos Paz, Marta, Ezequiel, Mariela, Leonor, Rugilo, Héctor, Jonathan, y Mercedes y David. A Santa Juana le pedimos por los embarazos de Nancy, Agustina, Luján, Milagros y Catalina. Intención especial de Rosana. Pedimos por el trabajo de Mariano, Marisa, Marina, Susana, Guillermina y Gonzalo. Por los siguientes difuntos: Francisco Macione, Nelly, Sergio Barrientos, Funes Wilson, María de los Ángeles, Mario Velázquez, Daily, Aura, Eustacio García, familia de Sinesio Pereira, Daniel, Luján Martínez, Amanda, Ramón Carrizo, Jorge Domínguez, Manuel Domínguez, Lucía, Francisco, Mirta y por el aniversario de Irma. Pedimos por las benditas almas del purgatorio. Ya cerca de la fiesta de Pentecostés, la Iglesia es invitada a intensificar la invocación al Espíritu Santo, porque gracias a la acción del Espíritu, Jesús se convierte en el camino por donde avanza el discípulo. Perseverando en la oración, pidiendo al que el Padre nos envíe el Espíritu Santo prometido, demostramos nuestro amor a Jesús, que nos insiste en este ejercicio de fe y confianza en su palabra. Nos ponemos de pie para comenzar la celebración y lo hacemos cantando el canto 295. Un solo Dios y Padre.
bautismo, un solo Dios y Padre. Buenos días a todos. Sean bienvenidos en la casa de Dios. Nos reunimos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús resucitado vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En este sexto domingo del tiempo de Pascua, tiempo de resurrección, primero que nada pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría glorifiquemos juntos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Él que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Dios nos habla. Con un oído atento, llevemos estas palabras a nuestro corazón.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacían, todos recibían unánimemente la palabra de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralítico y lisiado quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron porque ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Aclame al Señor toda la tierra, canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa, digan al Señor qué admirables son sus obras. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río, por eso alegrémonos en él, que gobierna eternamente con su fuerza. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Los que temen al Señor vengan a escuchar, yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios que no rechaza mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Todo el mundo cante la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo.
Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, e iremos a él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes, pero dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. En este sexto domingo del tiempo de Pascua, tiempo de resurrección, la palabra de Dios ya introduce con toda su fuerza la figura del Espíritu Santo, este Espíritu Santo prometido por Jesús, que llegará a nosotros, y en la liturgia lo celebramos así, con la fecha, con la fiesta, con la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad. ¿Para qué? Para animar a la iglesia, para sostenerla, para enviarla a la misión. Este texto del Evangelio que presenta hoy la iglesia en este ciclo A que estamos transitando es un diálogo muy interesante, porque si lo miramos con una lupa, vemos cómo Jesús va dando detalles de lo que el Espíritu Santo hará en nosotros o en el tiempo presente, lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros, presente continuo, digamos así, lo que está haciendo, ¿no? Porque es una acción que se va dando en este momento. El Espíritu Santo anima nuestras vidas en todo momento si lo dejamos. Sin embargo, miren lo que dice Jesús de esto: el Espíritu de la verdad, que no puede ser conocido por el mundo, pero sí por nosotros, aquellos que tenemos fe, aquellos que recibimos el bautismo. Bueno, entonces ahí ya hablamos otro lenguaje. Para alguien que no tiene fe, todas estas cosas las puede escuchar, las puede comprender, pero no tiene experiencia de esto. Entonces le suenan muy lejanas, como diciendo, bueno, sí, puede llegar a ser, pero la verdad yo en eso no creo. Y entonces, acá siempre atrás de este texto está el tema de la fe. Quien tiene fe y ha sido bautizado y hace crecer esa fe, la desarrolla, por supuesto, con la misma gracia de Dios, entonces permanece en Jesús y Jesús permanece en nosotros. Y a través de su Espíritu empezamos a comprender, dice el texto, de alguna manera, el plan de salvación que tiene el Padre para todos nosotros.
Por eso Jesús dice, Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré. Y acá está la promesa que hace Jesús. Pero durante todo este tiempo que nos toca transitar en la iglesia, Jesús ha querido quedarse en el altar, ha querido quedarse en el sagrario, ha querido quedarse en nuestros corazones. Su presencia es distinta, ya no es física, como cuando los apóstoles tuvieron este diálogo con Jesús. Es una presencia diferente, a través de los sacramentos. Y uno podrá decir, pero bueno, ¿y por qué pasó esto? O sea, no tenemos una respuesta, no sabemos. Cristo lo ha querido así, pero su presencia es diferente. Y la captan solo aquellos que tienen fe, aquellos que buscan vivir en profundidad ese llamado que Dios nos hace. Escuchábamos recién en las lecturas precedentes cómo en la comunidad primitiva se fijaba mucho en este tema de la imposición de las manos, porque es el signo para transmitir al Espíritu Santo. Y la Iglesia lo ha tomado en todos sus sacramentos, tanto en el bautismo, en la confirmación, como en la ordenación sacerdotal, lo que hay es la imposición de manos como signo de transmitir a ese Espíritu Santo que ya ha recibido la comunidad y que de generación en generación, bueno, se va pasando, ¿no? El testigo fiel que llega a nosotros desde la época de Jesús. Por eso, cada vez que celebramos un bautismo, los niños o adultos, ¿no?, que participen allí, reciben también la imposición de manos, reciben ese Espíritu Santo. Son tres sacramentos que no se repiten en la vida y que marcan a la persona de una manera especial. Pasamos a ser propiedad de Dios y Él se compromete a cuidarnos, a protegernos a lo largo de la vida. En este fin de semana, de alguna manera, la invitación es a tomar conciencia de que Cristo se va, se acerca a la solemnidad de salir, cada uno tendrá una realidad distinta, ¿no es cierto? Bueno, todas las misas de ese fin de semana, por supuesto, son de Pentecostés. Queremos recibir en nosotros una nueva efusión del Espíritu Santo. Y alguno podrá decir, y con esto termino la homilía, pero nosotros no recibimos ya al Espíritu Santo, sí. Lo recibimos en el bautismo, en la confirmación, en este caso en la ordenación sacerdotal también, pero cada vez que celebramos los sacramentos, la reconciliación, la confesión, la Eucaristía, volvemos a recibir las gracias que el Espíritu Santo nos puede dar. Pero este acontecimiento de Pentecostés no fue hace 2000 años, sí, pero cada año la Iglesia lo renueva, lo revitaliza. Tenemos la experiencia, por eso le llamamos una nueva efusión del Espíritu. Es lindo participar en la celebración, rezar en comunidad y nuevamente ser impulsados por la gracia de Dios hacia la misión. Si algo le falta a este mundo es la fe. Si algo le falta a este mundo es la gracia del Espíritu Santo que lo movilice y que te active y que te permita. Bueno, si entendés hoy este lenguaje, si entendés hoy este mensaje que llega a vos a través de esta Eucaristía, a través de las redes sociales con los que rezan en este momento, que por ahí están más enfermos, están en cama, están escuchando, no importa dónde estés. El tema es si tu corazón quiere abrirse a la gracia de Dios. Si estás dispuesto a decirle que sí una vez más a Jesús, más allá de los problemas, las dificultades, la cruz que haya que cargar. ¿Qué actitud tomamos frente? Bueno, Dios siempre viene en nuestra ayuda y el Espíritu jamás nos va a dejar. Por esa imposición de manos que todos recibimos el día de nuestro bautismo, ya estamos protegidos por Dios. Pero hay que desarrollarla, hay que hacer crecer, ¿no es cierto?, ese camino de salvación en nuestras vidas. Le pedimos al Señor que derrame una vez más sobre nosotros una nueva efusión de su Espíritu. Que así sea. Que así sea.
Los invito a que juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Padre del Cielo nuestras intenciones. Y a cada intención respondemos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo asista siempre al Papa y a todos los pastores de la Iglesia en el anuncio del alegre mensaje de la salvación, y así la palabra de Dios se difunda y el número de los discípulos se multiplique. Oremos. Ven Espíritu Santo. Que la paz en el mundo sea el principal plan de gobierno de las naciones, con la promoción del diálogo y el respeto de la vida de los hombres. Oremos. Ven Espíritu Santo. Que en nuestra patria todos, gobernantes y ciudadanos, dejemos de lado los intereses personales y trabajemos por el bienestar y la paz social. Oremos. Ven Espíritu Santo. Que quienes recibieron a Jesús por primera vez, nunca les falte el pan de tu palabra, ni el pan de la Eucaristía. Oremos. Ven Espíritu Santo. Que el Señor reciba las intenciones de quienes se acercaron a las mesas en la misión barrial del día de ayer. Oremos. Ven Espíritu Santo. Que no nos cansemos de pedir al Señor el envío de su Santo Espíritu, meditando su palabra, participando de los sacramentos en comunidad. Oremos. Ven Espíritu Santo. Estas intenciones, también las que llevamos en lo profundo de nuestros corazones, las presentamos al Padre del Cielo, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Formamos esta comunidad que pide al Padre que nos envíe el Espíritu Santo. Somos parte de esta familia y con nuestra generosidad en la colecta, la ayudamos a su sostenimiento material. Hermanos de nuestra comunidad acercarán las ofrendas de pan y vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Acompañamos este momento de ofrenda cantando el canto 218. Va a ser en este altar.
unimos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles, con los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario Poli, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de la Rábida, con su esposo San José y los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y de confianza por estar en la presencia del Señor, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, quien nos pide insistentemente que roguemos que el Padre nos envíe el Espíritu Santo, es quien está presente en la Eucaristía y se nos entrega para que vivamos en el mismo Espíritu. La comunión para nuestros hermanos celíacos se distribuye al final cerca del altar. Nos acercamos a recibirlo cantando: Es mi Padre.
Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Yo soy ese pan de vida que ha bajado desde el cielo. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Todo aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Todo aquel que crea en mí no padecerá más sed. Es mi carne la comida, es mi sangre la bebida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. El que come de este pan vive en mí y yo en él. El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna. Yo lo resucitaré en el día del Señor. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Podemos tomar asiento. Dice el Señor, si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. Aleluya. Oremos. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento brevemente, como siempre le agradecemos a nuestro organista por ayudarnos y a su asistente allí por ayudarnos a rezar, a cantar, a embellecer nuestra celebración. Algunos avisos parroquiales a tener en cuenta. Recuerden que mañana, día lunes, tenemos nuestra misa mensual de difuntos a las
19 horas, ¿sí? Esta misa termina a los pies del cinerario parroquial. Y el día martes a las 16:30 tendremos el té de la amistad. Si hay esta temperatura, en el jardín parroquial. Y si no, aquí debajo, entonces en el auditorio parroquial. Recuerden que hoy, domingo, a la tarde, a las 17:30, tenemos la reunión, el encuentro de los grupos, del grupo de matrimonios que tiene la parroquia. Así que todos los matrimonios que deseen participar, es una reunión mensual, siempre los segundos domingos de mes, 17:30, en el auditorio parroquial. El lunes, mañana, comienza a las 20:15 aquí en la parroquia la posibilidad de los encuentros para crecer en el amor. 5 encuentros preparados por el Grupo Santa Juana para crecer en la teología del sacramento del matrimonio. Desde luego que sirve como curso prematrimonial, pero también para profundizar esta hermosa realidad, ¿no es cierto? Y los que quieran sumarse tienen que anotarse a través de la Secretaría Parroquial y, por supuesto, es un curso gratuito. Una linda noticia es que comienza en nuestra parroquia un nuevo grupo para preadolescentes. La edad es entre 11 y 13 años, que era justamente el hueco que teníamos allí porque no teníamos ningún grupo actualmente funcionando. El grupo lleva el nombre de un beato nuevo, muy recién nombrado, digamos así, Carlo Acutis, ¿sí? Y comienza desde el Pentecostés. El sábado 27 entonces se lanza este grupo para preadolescentes de 11 a 13 años. Agradecemos como siempre la valiosa ayuda que ustedes nos siguen brindando, tan necesaria para el sostenimiento de nuestra querida parroquia en estos tiempos más difíciles. Y como decíamos hoy en la homilía, los queremos invitar a que se reserven la fecha del sábado 27, entonces a las 20:30, para recibir todos juntos una nueva efusión del Espíritu Santo, la vigilia de Pentecostés. Bueno, y ahora sí, antes de recibir la bendición final, antes de exponer el Santísimo Sacramento, como hacemos todos los mediodías aquí en el altar principal, los invito a que nos pongamos de pie. Le queremos dar gracias a María, nuestra Madre, por los 36 chicos que ayer recibieron su primera comunión. Pedimos por ellos, damos gracias también y pensamos especialmente en sus catequistas, ¿no? También dándole gracias por el esfuerzo de estos 2 años de formarlos. Miramos a nuestra Madre la Virgen y decimos con fe: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de la Rábida, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Preparamos nuestros corazones para recibir la bendición final de esta misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Podemos irnos en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Recibimos al Santísimo Sacramento cantando. Amor.
Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Senitoris
Yeah.
Jesús, manso y humilde de corazón, hace mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El amor del Señor permanece para siempre.